Hey, ¿sabías que la H suena? Bien, pues aquí nada, ¿estás bien? No me lo veo. Yo no lo sé. Nada, ¿la sangre? De esto, la mascarilla. Ya. A ver, es lo que no sé si queréis. ¿Estás acompañada ahí para el asunto? Sí. No, no te preocupes, a mí no. A mí tampoco. Qué presión. Oh. Vicente podría traer a los nuevos, ¿no? Una prueba. ¿Eh? Que se te vea algo. Casi. No voy a comprobar este, no. Si es doble XL de ellos también, pues hago lo mismo. Bueno, bien, ya acostumbrado un poco a todos los años, ¿no? A hacer este tipo de revisiones, pero bueno, bien, sobre todo contento por todo lo que conlleva, ¿no? En general, el haber llegado y el empezar ya a hacer cosas con el equipo. ¿Cómo afrontas el campeonato? Pues bien, con muchas ganas. Va a ser una temporada como todas, pero bueno, sí que este año es verdad que va a ser muy dura la liga, pero ya te digo que vengo con muchas ganas de ayudar en todo lo que pueda y de que el equipo pues bueno, cumplamos un poco los objetivos que nos marquemos en este inicio de temporada. El Cáceres el año pasado hizo una temporada bastante buena, espectacular. ¿Crees que bueno, vais a intentar conseguir eso con ganas de repetirlo? Bueno, al final cada temporada es diferente, ¿no? Entran muchos factores y bueno, habrá que primero hacer pues bueno, una buena pretemporada, ir viendo cómo va el equipo y bueno, y luego pues según al final son dinámicas también, según vaya pasando la temporada, pues iremos viendo hasta dónde podemos llegar, pero bueno, a priori pues con mucha ilusión, eso está claro desde el principio. Bueno, llevo medio día casi, pero bueno, bien, lo conocía un poco, con eso parto un poco de ventaja al haber estado un año aquí, pero bueno, bien, es un sitio agradable, que se vive bien, o sea que seguro que estaremos bien. Dani, como tú bien has dicho ahora, es la segunda vez que estás aquí en Cáceres. ¿Qué diferencias a nivel personal hay? Bueno, hombre, si lo comparamos un poco, sobre todo, pues la familiar es la que me diferencia un poco de ahí. Antes, pues no tenía niño, ahora sí. Entonces, bueno, todo eso lo que conlleva deportivamente, pues bueno, un poco, pues un jugador más hecho, con más experiencia, pero bueno, más o menos parecido a la pista. Deportivo así calificado por medios deportivos que. En Betis era la mejor, el puesto de base era el mejor cubierto y de hecho conseguisteis el ascenso. ¿Te ves al mando entrecomillado de este equipo? Sí, bueno, para eso vengo, ¿no? Para aportar un poco de mi experiencia durante todos estos años y bueno, y al final uno pues viene aquí con la ilusión de hacer lo mejor posible y bueno, y yo trataré de hacer eso, de ayudar al equipo a que cumplamos nuestros objetivos y al final se trata de esto. Por último mío, ahora que estamos metidos en Eurobasket, ¿tu podium?
Bueno, yo creo que Serbia creo que va a ser el oro y bueno, luego tengo dudas ahí entre Grecia y... Bueno, bueno, sí, es verdad. Grecia, Eslovenia, claro. Pero quería meter a Lituania ahí porque creo que lo van a hacer muy bien. Pero bueno, entre esas cuatro. Muchas gracias. Nada, a ti. Bien, bien, ahí estamos. Hemos empezado los reconocimientos médicos y nada, todo genial. Unas buenas revisiones para empezar la temporada todo bien y todo sano. ¿Cómo afrontas este campeonato? Bien, con muchas ganas. Tenemos, como el año pasado, ¿no? Vamos a empezar a construir el equipo todos. La gente ya está llegando y bueno, estamos pues todos con muchas ganas de empezar a conocernos, de ir poco a poco y hacer un buen equipo y hacer una buena temporada como el año pasado. ¿Qué te ese lujo para seguir en el club esta temporada? Bueno, como siempre he dicho, aquí es como mi casa, ¿no? Al final Roberto también tengo mucha confianza con él, el club siempre se ha portado muy bien conmigo y para mí es un honor seguir aquí y para mí esta ciudad es como mi casa, entonces pues estoy muy cómodo, muy feliz y aquí me siento a gusto, entonces pues no había duda de quedarme aquí. ¿Tienes ganas de repetir lo conseguido el año anterior? Sí, hombre, espero que podamos mejorarlo. Va a ser difícil, pero bueno, espero que con trabajo, con la ilusión que tenemos y el equipo que estamos haciendo, que podamos por lo menos hacer el mínimo de competir cada día y disfrutar del baloncesto. ¿Qué te iba a decir? Es la segunda temporada de tu segunda vez que estás en Cáceres. ¿Qué diferencia a nivel personal hay? Bueno, cuando vine al principio era un chaval joven, era más inexperto, ahora al final he ganado en veteranía, creo que he mejorado físicamente y tengo como más confianza en mí mismo, creo que es lo que más se nota y lo que estoy mejorando cada día y espero poder seguir así, creciendo aquí y haciéndome mejor jugador. A los que somos viejos y nostálgicos, evidentemente, una octava plaza como el año pasado está bien, pero se nos queda corta. ¿Ves posibilidades de mejorarla? Sí, el día a día nos dirá también dónde estamos, hay que ver el equipo, yo creo que el equipo está muy bien, el equipo completo, con gente agresiva y vamos a luchar para el año que viene, vamos a empezar a construir el equipo y poco a poco con los días de entrenamiento pues iremos creciendo y ya veremos dónde vamos a poner. Superarlo el año pasado es difícil, pero bueno, no imposible, creo que podemos hacerlo y espero que vayamos en ese camino. Vázquez, ¿cuál es tu podio final? Bueno, la verdad es que esto Eurobasket está complicado. Hay muchos equipos con gran nivel y con gente con superestrellas de NBA y todo, pero bueno, yo no sé, me la jugaría por Grecia, Francia, Serbia y luego nosotros. Algo así puede ser. Te dejas a Eslovenia fuera, ¿eh? Casi nada. Pues claro, también es verdad, se me olvida. Es que está difícil, pero bueno, voy a apostar por eso. Muchas gracias.